El equipo de los Pumas se jugó su última carta a la liguilla al recibir a Puebla, y Nicolás Castillo no sabía aún que sería el heredero, marcando 3 goles y volviendo a la parte alta del liderato de goleo. Pumas fue amplio dominador del encuentro y estuvo cerca del primero. Fue Puebla quien se fue al frente del marcador por un fallo defensivo. Nicolás Castillo, solo tú. El chileno lo empató. Chavo Alustiza puso el 2-1 que ponía la voltereta momentánea. Y luego se perdió el tercero. Puebla empató, cuando ya Formica se había equivocado y se había ido expulsado. Pero apareció el salvador. El que si se queda en Pumas, seguramente se convierte en rey. Y todo rey tiene su primer hat-trick. Pumas gana, muestra grandeza y agrada de cara al cierre de torneo. Deberá ganar en Torreón ante un disminuido Santos si quiere seguir pensando en la liguilla. Brian Sales, Análisis Puma.